Bueno, l'havíamos dicho que entrevistábamos hoy a l'Oriol Junqueras i, y... aquí el tenim, benvingut a casa teva. Gràcies, moltes gràcies a tots vosaltres. La veritat és que tenia moltes ganes de veure'l aquí sentat amb aquesta jo cadera. Jo tenia moltes ganes de tornar amb vosaltres i de, i de poder-vos parlar a tots, a tu i a tots els teus oients i a tots els oients que ens escolten. Uh, perquè jo estic bé i estic fort, també dins de la presó també, però és evident que a fora es, som més útils i ajudem més claro. i jo tenia moltes ganes de parlar amb tothom perquè em sembla que és quan ens entenem millor quan podem parlar nos els uns als altres algunes coses eh, hem de resoldre o aclarir a la gent que no té clar vostè, eh, senyor Oriol Junquera el seu partit sí. és pe eh, partidari de que hi haguessin eleccions aquest proper diumenge no, nosaltres creiem que era, que era millor que aquest diumenge no votéssim, perquè hi ha una pandèmia molt forta, tothom ho sap, estem en la tercera onada d'aquesta pandèmia, i creiem que era millor esperar una mica per poder votar en millors condicions. Al mateix temps, eh, com, que, com que alguns partits van creure que els beneficiaven les eleccions ara molt ràpides i el, el Tribunal Superior de Justícia doncs, va decidir que s'havien de fer tant sí com no, doncs, bueno, doncs aquest diumenge anirem a votar. I jo el que demano és que tothom voti, que tothom voti el que vulgui, uh, però és important que la gent participi, aquest país s'hi juga molt, vivim una situació molt difícil, la, la pandèmia és molt dura, ha, ha mort molta gent per desgràcia, moltes famílies han perdut gent que estimava, Uh, hi ha una crisi econòmica molt dura com a conseqüència d'aquesta malaltia uh, i hem de, hem de lluitar contra tot això i per lluitar contra tot això és important que tothom participi per tant jo demano que tothom vagi a votar que votin el que vulguin però que vagin a votar i que si pot ser votin Esquerra Republicana perquè jo crec que és la millor proposta per a aquest país, però insisteixo que, que tothom voti el que vulgui però que vagin a votar Molt bé eh, doncs com diu l'Arrebado tots junts vencerem Uh, bueno, aquest país ha de, ha de vèncer moltes dificultats, no?, i ha de vèncer la dificultat de la crisi econòmica, sí, i la, les dificultats per trobar vivenda, i ha de vèncer la precarietat laboral de, de molta gent i de molts dels nostres joves, i això és evident que ho haurem de fer entre tots, sí, ho haurem de fer entre tots, pensem el que pensem, els independentistes, els que no es volen la independència, els republicans, els que no són republicans, però tots, 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 tots estem cridats a combatre la, la malaltia, a combatre la pandèmia, a combatre la crisi econòmica i en això ens haurem d'ajudar. Hi haurà altres coses que no, no ens posem tan d'acord, hi haurà coses que, que uns defensem una cosa i els altres defensaran una altra, legítimament, però al mateix temps tots volem que aquest país se'n surti, tots volem que aquest país vagi bé, tots volem que aquesta societat tiri endavant, tots volem que els nostres joves trobin feina, tots volem que els nostres joves trobin vivenda, tots volem millors hospitals i millors escoles i, i, en, això estem, i, i en això ens hem d'ajudar tots. I vostè com l'ho porta perquè està pendent de que el tribunal eh, sí. eh, pugui anul·lar en qualsevol moment sí. el tercer grau i sí. hagi de tornar a la presó. Sí de fet cada, cada nit tornem a la presó a dormir i, i sabem que que sí tan aviat com puguin ens tornaran a tancar, però al mateix temps intentem aprofitar el temps per, 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 uh, per parlar amb tothom i, i també sabem que encara que ens tornin a tancar, tard o d'hora tornarem a sortir i, i cada vegada que puguem sortir, doncs cada vegada intentarem ajudar a, uh, a que aquest país se'n surti, que tothom se'n surti, que tota la gent que ens està escoltant uh, tingui millors oportunitats pel futur. ¿Usted cree que si este domingo gana el independentismo, será darle sentido a su encarcelamiento? Bueno, sí, sí evidentemente, si sí, sí nosotros ganamos, uh, ayuda a dar sentido a todo lo que, lo que hemos trabajado. ¿no? Y sé que, que hay mucha gente que no lo comparte y es muy legítimo que no lo compartan. Y hay mucha gente que, que puede decir, ya, ya, pero yo prefiero otras opciones, prefiero otras cosas. Lo, lo entiendo perfectamente. Ojalá yo tuviese más tiempo para explicarme más y mejor a todo el mundo, porque estoy convencido que nos entenderíamos, si no en todo, en muchísimas cosas. Y, y es evidente que yo creo que si nosotros ganamos es mejor para, para todo el país, para toda la sociedad, para toda la gente, y, y sin duda ayudaría. Si, si, todo lo que hacemos lo hacemos para que la gente viva mejor, y por lo tanto, sin, sin la gente nada tiene sentido y nada es posible. Y en este sentido, yo quiero, quiero pedir a todo el mundo que nos dé una oportunidad, porque, porque estoy seguro que podemos ayudar a que este país salga adelante. En la cárcel usted ha tenido mucho tiempo para reflexionar. ...sobre qué se hizo bien o qué se hizo mal... ...¿cuál es el resultado de esa reflexión? Bueno, yo estoy seguro que hemos hecho muchas cosas bien... ...que hemos, uh, hemos ayudado a que haya más maestros y profesores... ...que nunca en la historia de este país... ...que hemos ayudado a que las escuelas sigan abiertas... ...y sean seguras... ...mientras que en otros muchos lugares de Europa... ...por desgracia las escuelas están cerradas... ...que hemos ayudado a que haya más profesionales... ...en el ámbito de la salud... ...más de 12.000 profesionales más en el ámbito de la salud... ...hemos ayudado a abrir los nuevos hospitales... Uh, Anexos a los hospitales de Belviche, de Canruti, muy cerca de aquí, del Valle Brón, también muy cerca de aquí, del Arnaud de Vilanova, en Lleida, de, del Moisés Brogi, uh, en el Valles Llobregat. Uh, hemos contribuido a que hayan los nuevos bloques quirúrgicos en los grandes hospitales. Por lo tanto, hay muchas cosas que seguro que hemos hecho bien y al mismo tiempo, seguro que, que la que hemos hecho peor es la que me corresponde a mí que es la de intentar explicarme más y mejor ante todo el mundo. Y, y ojalá subie, supiese explicarme más y mejor, y ojalá tuviese tenido más oportunidades de explicarme más y mejor ante todo el mundo, porque, insisto, estoy seguro que cuanto más nos hablemos los unos a los otros, mejor nos entenderemos. ¿Usted cree que este domingo los ciudadanos podamos, podremos dar sentido a todo este esfuerzo? Yo estoy seguro que sí y que, y que cada, cada, cada oyente, cada, cada votante, cada ciudadano que vaya a votar, pues votará con, con su mejor voluntad y con su mejor intención. Estoy seguro que todos votarán pensando que, que la opción que escogen es la mejor y, y así debe ser y así yo, yo lo respeto y, y lo celebro porque creo que es muy importante que la gente participe. Y al mismo tiempo, también estoy seguro, como decía antes, que, que nuestra propuesta es la mejor, porque al final, yo estoy seguro que nuestra propuesta es la que, la que pone el futuro de, de, de esta sociedad en manos de sus ciudadanos y la que más se preocupa uh, por el sistema educativo, por el sistema de salud. Yo creo que nuestro, nuestro trabajo en el Gobierno así lo demuestra, ¿no? con los ejemplos que ponía hace un momento, uh, y que debemos seguir avanzando en este sentido. Y, ya sé que. que que todo depende del esfuerzo de todo el mundo, ¿no? y, que, y que, que las escuelas vayan bien depende en gran medida del esfuerzo que están haciendo los maestros, que los institutos vayan bien depende del esfuerzo que están haciendo los profesores, que los hospitales vayan bien y los centros de asistencia primaria depende del personal sanitario. Y, y yo se lo agradezco mucho a todos, todo el esfuerzo que hacen y, y a los comerciantes que, que levantan la persiana cada día en un contexto muy, 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 muy difícil, y a la gente de la restauración a, aquí en Santa Coloma de Gran Manera y en otras muchas partes hay muchísimos que están sufriendo um, no, nos gustaría poderlos ayudar es, es complicado porque el equilibrio entre, entre la salud y, y la vida de la gente y la economía es un equilibrio muy delicado y que la única manera que tenemos de parar al virus es reducir la movilidad en las calles sé que, que hay muchos comerciantes y mucha gente de la restauración o del deporte o de la cultura que, que hacen muchos esfuerzos para que no haya contagios en sus locales, en sus uh, edificios y, y y al mismo tiempo, también es verdad que, que en muchas ocasiones el contagio se produce en la calle por el simple hecho de que hay mucho movimiento de gente, ¿no? Y por lo tanto, este, este equilibrio de cómo reducir la movilidad sin perjudicar mucho a, a, a la gente que vive del de, de, de negocio, de cara al público, es un equilibrio muy delicado en todas partes, en toda Europa, en todo el mundo. To y, y hay que ir tomando medidas cada día para intentar uh, ayudar en un sentido y ayudar en el otro. Sé, sé que es difícil, sé que hay gente que que le cuesta entender esta situación, es, es normal que sea así, pero al, al mismo tiempo tienen que saber que, que lo hacemos con la mejor intención del mundo y con ganas de salvar vidas. Y afortunadamente uh, el, el porcentaje de muertos que, que tenemos sobre el total de la población es mucho menor que en otros sitios, pero también es verdad que cualquier muerte es una gran tragedia. Dice usted que la cita de este domingo es una batalla entre el bien y el mal. Bueno, eh, seguro, que, que, seguro que hay personas que hacen el bien siempre que pueden y otras que, que no lo hacen casi nunca. ¿no? Y, y esto también se comprueba en una, en una cárcel donde, donde hay gente que, que está en la cárcel, pero que seguramente uh, sería mucho mejor para ellos y para toda la sociedad que estuviesen en una escuela, por ejemplo. ¿no? Y hay, hay mucha gente que ha acabado en la cárcel porque, porque no ha sabido más o porque no ha podido más o porque o porque no supo ver otras oportunidades, o porque las circunstancias le, le empujaron en esa dirección, y, y que si todos hiciésemos un esfuerzo para construir una sociedad más justa y que diese más oportunidades a todo el mundo y que, y que tuviese más oportunidades de trabajo para todo el mundo, pues habría gente que está en la cárcel que seguramente no estaría, y, y yo creo que todos, todos deberíamos intentar hacer el bien siempre que podamos. Bueno, eh, me estaba acordando del primer día que yo lo conocí, ya hace unos años, iba usted con el niño, eh, lo llevaban los hombros puestos sí. y yo le pregunté, pero ¿qué hace usted con el niño? Y dice, porque si no, no lo vivo, si no lo, me lo llevo a donde tengo que ir, pues no sí. lo vivo. ¿Cómo, ¿Cómo está el niño? ¿Qué, ¿Qué le dicen en el colegio los niños bueno, de su papá? Están, están muy bien, ahora mi hijo mayor tiene ocho años, cuando yo entré en la cárcel tenía cuatro, mi hija tiene cinco, está a punto de hacer seis y cuando yo entré en la cárcel tenía solo dos, pero están muy bien, yo les escribo mucho. Uh, cada día les mando les mando cartas de todo tipo que, le, que su madre les lee uh, yo creo que ellos se, se sienten muy 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 cercanos a, a su padre, en este caso a mí, ¿no? porque como todos los niños a, de, respecto a sus padres y, y todos los padres respecto a sus hijos, uh, yo estos días estoy muy contento porque, porque intento acompañarles al colegio cada día. Uh, ellos están muy, muy orgullosos y muy contentos y sus compañeros en la escuela también, uh, porque, porque sus compañeros saben que, que el padre de sus amigos pues pues está en la cárcel en estos momentos y saben que, que ellos los echan de menos ¿no? que echan de menos al padre y verlo ver a sus amigos al lado de su padre pues les alegra a todos y, y para mí es un placer poderles saludar a todos decirles buenos días a todos uh, y intentar ayudar a mis hijos a hacer los deberes uh, que es una es, es algo una experiencia muy muy interesante a mí me gusta mucho Enseñar, yo, yo soy profesor y he dedicado toda mi vida a, a explicar y, y poder explicar a tus propios hijos es una responsabilidad muy grande. No siempre es fácil, uh, pero, pero lo intento con, con todo el cariño y con todo el amor del mundo, como seguro que hacen todos los padres con sus respectivos hijos. ¿Y la NEUS qué tal está? Bien, bien, está bien, muy fuerte, muy valiente. Adaptándose al nuevo. Sí, es. La... Yo, yo he tenido la suerte, seguro que, que muchos nuestros oyentes podrían decir lo mismo. ...he tenido la suerte de encontrar una... una gran mujer, una mujer muy, muy fuerte y muy valiente... ...más fuerte y más valiente de lo que hubiese podido imaginar... ...porque seguramente era una circunstancia difícil de imaginar... ...pero, pero las personas en los momentos difíciles... ...muy a menudo, pues demuestran capacidades y recursos... ...y, y fortalezas de espíritu y, de, y de, de, del alma... Que, que, ...que en otras circunstancias no, no hubiesen... ...podido desarrollar o no hubiesen podido demostrar... ...y, y sin duda, pues mi mujer... Uh, ha hecho una, una... ...una demostración de, 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 de fuerza y de compromiso... ...y de cariño y de amor con, con nuestros hijos... Uh, ...tremenda, ¿no?... ...y, y, y en ese sentido... ...no solo tiene mi, mi agradecimiento y mi, y mi admiración... ...sino que evidentemente pues tiene todo mi cariño... ...y todo mi amor, sí, sí. Eh, señor Oriol, eh, durante su estancia en prisión... ...¿de qué político ha recibido apoyo de fuera de su partido? <laughs> uh, pues no, 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 no de muchos... Uh, ...no de muchos pero en general de gente de, de Podemos y de los comunes y de gente de los sindicatos y del mundo empresarial. Uh, yo con los sindicatos y con las confederaciones empresariales he seguido hablando también desde dentro de la cárcel y cuando he salido cada vez eh, he, he llamado a todos los representantes empresariales y sindicales, he hablado con presidentes de comités de empresa de las grandes empresas del país, uh, he hablado de la situación que estaban atravesando en cada momento, siempre les he ofrecido mi apoyo y mi ayuda en todo lo que pudiese, en uh, si puedo hablar con, uh, con quien sea o facilitar um, espacios de entendimiento entre el mundo del trabajo, el mundo de la empresa pues, pues siempre lo he hecho y lo continúo haciendo ahora cada día y a todos ellos pues, pues les agradezco que, que me den la oportunidad de ayudar y les agradezco también el esfuerzo que hacen cada día para que este país tire adelante. ¿no? Y el otro día pues tenía ocasión de hablar con representantes de, de la industria del automóvil, por ejemplo, ¿no? que me explicaban las dificultades que tienen ahora con los semiconductores, que es un tipo de producto que hacen pocas empresas del mundo, que ahora están vendiéndolo prioritariamente a empresas tecnológicas, pero que en cambio son imprescindibles también para los automóviles, eléctricos y me explicaban que la industria del automóvil está sufriendo en todas partes con este tema y que, y que deberíamos enfrentarlo a, hablando con los productores de este tipo de, de producto y hablando con... Y yo, yo, yo siempre les digo lo mismo, yo estaré encantado de, de intentar ayudar, de intentar hablar, porque este país necesita, necesita puestos de trabajo y necesita puestos de trabajo que sean dignos y que sean productivos y salarios dignos para, para que las familias salgan adelante y bueno, yo... yo Insisto, les estoy muy agradecido a todos ellos que me den la oportunidad de ayudarles cada día. Usted es un, una persona que es muy dialogante. ¿Cree que es necesario que haya mesa de diálogo entre España y Cataluña? Siempre, siempre. Tiene que haber diálogo entre todo el mundo y negociación entre todo el mundo y nosotros lo intentamos siempre y si no sabemos explicarnos lo suficientemente bien, pues, pues uh, pido, pido excusas y si me comprometo a explicarme siempre que pueda y siempre más y siempre mejor, pero estoy convencido de que las cosas se arreglan siempre hablando, dialogando, negociando, hablando con los que con los que no te entienden y hablando con los que te encarcelan y, y antes, que, antes que nosotros uh, ha habido gente que ha estado en la cárcel y que ha negociado con los que les habían encarcelado ¿no? y eso es lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica y lo que hizo Jerry Adams en Irlanda y lo que hizo Gandhi en la India y lo que hizo Pepe Mujica en Uruguay y yo he hablado con, uh, con Jerry Adams y con Pepe Mujica en más de una ocasión recientemente hace pocas semanas volví a hablar con ellos y me dijeron lo mismo que es uh, Um, diálogo, negociación, uh, hablar con los que te encarcelan, pues sí, pues hay que hablar con los que te encarcelan también, uh, y muy a menudo pasa que, que los que te encarcelan no quieren hablar y que, y que los encarcelados sí que están dispuestos a seguir hablando y, y a construir un futuro para todos. Um, y yo, yo lo he hecho siempre. Uh, y lo seguiré haciendo siempre, porque es que estoy seguro que es la única manera de resolver las cuestiones que tenemos planteadas sobre la mesa. ¿De qué color es la bandera de la negociación? Pues uh, supongo que de, que de todos los colores de los que participen en la negociación. Uh, y yo, yo estoy no sé yo, yo estoy dispuesto a que sea multicolor y que no sé si, si tiene que ser no sé si el ejemplo es el adecuado o no pero, pero una bandera que tenga todos los colores posibles todos 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 es que es que los problemas que, te, que enfrentamos nosotros no solo son problemas de Cataluña o problemas de España son problemas de todo el mundo y son problemas de toda Europa y necesitamos que, que los fondos europeos lleguen a todo el mundo y, y que sean más y que, y que lleguen más cerca de la gente y que lleguen directamente a las universidades y a los centros de investigación y que no solo lleguen a través de los gobiernos y que lleguen a, a las empresas y que lleguen a las grandes infraestructuras que permiten que, que las empresas se conecten las unas con las otras y, y, y en este sentido hay que trabajar, ¿no? Y, y puesto que los, los Problemas que enfrentamos en el ámbito de la energía, en el ámbito del cambio climático, en el ámbito de, la, de las enfermedades, de la salud, son problemas que afectan a todo el mundo, que afectan a todo el planeta, pues yo, yo creo que todos estamos obligados a intentar ayudarnos en este sentido y nosotros eh, respecto a Europa, del mismo modo que nosotros... Uh, yo soy independentista, claro está, y que, y que defiendo que, que sería mejor en una República catalana, claro está. Uh, así lo creo sinceramente. Al mismo tiempo también es verdad que respecto a Europa somos federalistas y defendemos una Europa cada vez más unida y una Europa que esté cada vez más comprometida con la gente y con los ciudadanos. ¿Cuáles son sus enemigos a batir este domingo? Bueno, el, primer, el primero es la, la abstención, la no participación de la gente, porque creo que es muy importante que los ciudadanos vayan a votar y, y puedan expresarse um, con total libertad y según su, su mejor voluntad. Y, y, y otro de los principales enemigos que tenemos es el desánimo y, y, que, y que la tristeza uh, se imponga a la esperanza. ¿no? y yo, yo sé que hay muchos motivos para la, para la preocupación, para el desánimo, para la tristeza. La gente que ha perdido a alguno de sus familiares durante la epidemia, la gente que, que ha perdido pues su puesto de trabajo o que está en un ERTO pero que no, no cobra el dinero del, del, del ERTE, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo también estoy convencido que. que Debemos uh, uh, luchar uh, todos y, y que y que por lo tanto es bueno que la gente participe y que dé su confianza a quien más crea que se la merezca. Y yo insisto, del mismo modo que digo que es bueno que todo el mundo vote, también creo que, que es legítimo que diga que creo que nuestra propuesta, la propuesta de Esquerra Republicana, es la mejor. Y, y yo yo veo que cada día uh, mis compañeros trabajan pa para el bien de este país y que trabajan en todos los ámbitos y que trabajan en todo el país, desde, desde Barcelona hasta Santa Coloma de Gramanet y Badalona y Lleida y Tarragona y, y todas partes, y Girona y Tortosa y Manresa. Y, 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 y estoy convencido que, que, que votar a Esquerra Republicana es lo mejor en este momento. Eh, hay veces... Mmm... Y ahora lo dice usted, yo soy independentista, soy independentista. Sí. Hay mucha gente que nos está escuchando ahora, eh, mm, que son catalanes mm, venidos de otros lugares sí. eh, y que aquí configuramos esto y que creen que si ganara la independencia podrían pasar a ser personajes de segunda. Pues, pues no es así y, y es, es más, no solo no es así, sino que yo nunca permitiría que esto pasase, nunca en la vida lo permitiría, uh, por, por muchísimas razones, por muchas. Una de ellas es, por, por ejemplo, porque una de mis uh, tatarabuelas era, era de Jaén, era de de, de Gil, uno de mis bisabuelos era de, de Extremadura, de Esparragalejo, uh, pero no solo por esto, sino porque, porque mis amigos y mis compañeros, Uh, de mi de mi poble, de mi ciutat, de de Vicenç missens als horts i del del Baix Llobregat i de i de mi partit Pues, pues son nacidos en todas partes, de, de, no solo de España, sino del mundo. Y, y yo he dicho muchas veces que, que yo quiero a, a los españoles y, y, y que quiero la lengua española, y es verdad, yo la quiero. Lo que pasa es que esto es perfectamente compatible eh, con querer una república catalana, sí, bueno, pues yo estoy a favor de la independencia de Cataluña, sí, pero, pero yo quiero que a España le vaya muy bien y que a la sociedad española le vaya muy bien. Y ojalá la sociedad española fuese una sociedad más democrática, más libre, más justa, y, y desde mi mi punto de vista republicano, pues uh, pudiese liberarse de una, una monarquía que considero caduca y decadente y corrupta. Um, ojalá y, y en lo que yo pueda ayudar, ayudaré siempre. Y estoy seguro que, que en este camino hacia una España mejor pues uh, el hecho de que cataluña sea un país independiente sea una república uh, pues ayudaría a que españa fuese mejor y estoy convencido de que es así y por lo tanto seguiré trabajando no, no solo para que todos los que viven en cataluña hablen la lengua que hablen hayan nacido donde hayan nacido uh, crean en el dios que crean si es que creen en algún dios uh, sean todos iguales y todos igualmente libres y todos igualmente prósperos y tengan las mismas oportunidades y las mejores oportunidades que han tenido nunca en su vida sino que sea seguiré trabajando para que el mundo sea un lugar mejor y en este sentido yo quiero, uh, y lo he dicho siempre, y lo he dicho en el Parlamento, y lo he dicho después, y lo he dicho uh, mientras estaba en la cárcel y fuera de la cárcel, y, y, y en, en la televisión y en la radio. Que yo quiero que España le vaya bien, porque es que, es que es que es evidente, no solo que yo no ganaría nada si no le va bien, sino que, que nos perjudicaría a todos, porque lo que nos conviene a todos es que a nuestros vecinos les vaya bien. Si, si a tus vecinos les va bien las cosas, pues comprarán más y, y, y darán más vida al comercio, y esto será mejor para, para las tiendas y para los restaurantes, y será mejor para, para las empresas y por lo tanto, el progreso uh, tiene que ser un progreso compartido y un progreso para todos y todos al mismo tiempo. Muy bien. Y señor Oriol Junquera, ¿cuál debería ser el resultado de este domingo para que usted pudiera irse a dormir eh, más tranquilo? <laughs> Yo espero, espero que es que Republicana gane las elecciones y ponga esta victoria al servicio de toda la gente de este país. Y, que, y es que el Republicano lo que pide es que Uh, nos entendamos entre muchos y que nos entendamos entre todos aquellos que defendemos pues, uh, un referéndum, uh, en este caso un referéndum de autodeterminación, entre todos aquellos que defendemos la amnistía porque encarcelar a la gente no sirve para resolver los problemas y todos aquellos que compartimos la idea de que es muy importante, que es decisivo, de que es imprescindible a trabajar para que para que haya un, unas políticas sociales y económicas más justas, más de izquierdas, más cercanas a la gente, más comprometidas con con la escuela, con la escuela pública, con el sistema educativo público, con el sistema sanitario y con las empresas y, y los puestos de trabajo de este país. Yo tengo la sensación de que quien sí que va a ir a votar es la, la derecha más derechona. Creo que estos sí que van a ir y que sí. los que están andan pensándoselo todavía sí. son quizás la, la, las clases más trabajadoras que yeah. particularmente que creo que son los que deberían sí. ir. Es que pasa muy a menudo porque la, la derecha la derecha en todas partes uh, tiene muchas herramientas tiene tiene mucho dinero tiene entidades financieras tiene grandes medios de comunicación y en cambio la mayoría de la gente no tiene ni mucho dinero, ni bancos, ni, ni grandes medios de comunicación. Y por lo tanto, la, la mayoría de la gente, la, las clases trabajadoras, la gente trabajadora, uh, tiene su voto. Y, y, y se defiende votando. Y trabaja votando. Y, y sabe que, que o, o son las instituciones públicas, eh, los ayuntamientos y el gobierno de, en este caso de la Generalitat o, o el gobierno de España, uh, los que los defienden a través de las escuelas públicas, de los hospitales públicos o no los defenderá a nadie. En cambio, los que son muy de derechas, pues pues saben que tienen otras herramientas. Y además, además de tener otras herramientas como tener bancos y tener medios de comunicación muy, muy grandes, además van a votar siempre, estos sí que van a votar siempre. Y, y por eso es muy importante que, que las clases trabajadoras voten y que la gente trabajadora vote. E insisto, que voten lo que quieran, pero que voten, porque es que si no, si no van a votar los trabajadores, si no van a votar las clases trabajadoras, si no van a votar los jóvenes. Que, que buscan su primer empleo los jóvenes que, que están en una universidad y que ahora no pueden hacer clases nor normales porque estamos en medio de la pandemia si no van a votar uh, la gente mayor uh, pues uh, pues ganarán ganarán aquellos ganará la extrema derecha y ganarán los la, los que tienen menos sensibilidad social los que se preocupan menos de la gente los que se preocupan menos de los trabajadores y, y eso no es no es bueno para para nadie en este país para nadie por eso insisto más allá de que yo creo que es mejor que ganes que republicana y evidentemente yo pido el voto para que republicana que es que los trabajadores de este país las clases trabajadoras de este país los que los que aún trabajan y los que tienen la suerte de trabajar y los que están desempleados y los que están en un ERT, y los, que, y los jóvenes que están estudiando o intentando estudiar, es muy importante que, que vayan a votar, muy importante. Es que es imprescindible que vayan a votar, no, no por mí, sino por ellos mismos. Creo en su sinceridad, le conozco hace mucho, ha sido una persona siempre sincera, muy... muy... Y me gustaría que le dijera a la gente por qué este domingo tienen que ir a votar a Esquerra Republicana aunque otras veces no le hayan votado. Pero ¿por qué debe ser el partido que triunfe este domingo? Porque es el partido que más se preocupa uh, de la gente que trabaja y de las clases trabajadoras del país. Porque es el partido que ha puesto más maestros y profesores que nunca en la historia de este país. Porque es el partido que trabaja para que las escuelas sigan abiertas y sean seguras. Porque es el partido que ha ayudado a que haya nuevos edificios hospitalarios en Belviche, en Canruti, en el Vallebrón, en el Moisesbroig, en el Arnau de Vilanova. Porque es el partido que se ha preocupado de que haya nuevos bloques quirúrgicos en los grandes hospitales. Porque es el partido que se ha preocupado para que que haya 12.000 profesionales más en el ámbito de la salud, porque es el partido que, que, que habla y que dialoga con más empresarios y con más sindicatos más que nadie, porque es el partido que más puede sumar al resto de partidos de este país para que se comprometan en un futuro mejor para la gente y, y puesto que, que somos los que más podemos dialogar con todo el mundo estoy seguro que, que el hecho de que nosotros ganemos las elecciones ayudará a que todo el mundo dialogue y a que todo el mundo tenga mayor predisposición para negociar, para construir un mejor. ¿Será el señor Pedro Aragonés un buen presidente? Será el mejor presidente porque él tiene una experiencia enorme en, en la Secretaría de Economía del, del Gobierno, después como consejero de Economía, y, y él contribuyó mmm, tanto como el que más a, a hacer el milagro de, de, de cuadrar las cuentas públicas después de más de una década desastrosa y a poner más recursos eh, que nunca al servicio de los hospitales y de las escuelas. Y Pérez Argonés es el que conseguía reducir la deuda para no pagar intereses y poder poner ese dinero al servicio. Servicio de la gente, al servicio de las escuelas y de los hospitales. Y, y Pérez Aragonés, junto con el resto de compañeros, es el que, el que trabajó para que, que la hacienda pública uh, persiguiese la, la corrupción y el fraude fiscal, y es el que ha contribuido a que este año 2020 hayamos levantado 240 millones de euros de fraude fiscal. Y hemos sacado el dinero del bolsillo de los corruptos y lo hemos puesto uh, en, en, en escuelas y en hospitales. Y poner 240 millones de más, pues es. Mucho mejor que no ponerlos, y, y por lo tanto, Pérez Aragonés es el, es el que está más preparado para hacer todo este trabajo y para que, ayudar a que este país siga adelante. ¿Y usted está preparado para que usted y sus compañeros presos estén en Navidad o antes en casa? Bueno, nosotros sabemos que, que, que no, nos quieren, no nos quieren al lado de la gente y no nos quieren hablando con la gente porque les asusta que podamos dialogar con la gente y que podamos ayudar en, en, esta, en este esfuerzo de negociación que... que que todo el mundo tiene que hacer en este país y, y, y fuera de este país y en todas partes y, y somos conscientes de que, de que quieren evitar que nosotros hablemos, ya lo sabemos pero al mismo tiempo también sabemos que tarde o temprano saldremos y que volveremos a poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra capacidad al servicio de la gente y de la sociedad y de hecho, aunque estemos en la cárcel, lo seguimos haciendo siempre que podemos, siempre que tenemos ocasión como decía hace un momento, pues yo sigo hablando con, con todos los empresarios y con todos los sindicatos y si Sigo hablando con, uh, con el Fomento del Trabajo y sigo hablando con PIMEC y sigo hablando con CECOT y sigo hablando con la gente de, de UGT y de comisiones obreras y de los comités de empresa. Y, y yo creo que es muy importante que, que, que las empresas de este país uh, sigan adelante, sigan trabajando, sigan generando puestos de trabajo y que los trabajadores uh, sigan gozando y, y trabajemos para que tengan cada vez más puestos de trabajo dignos y productivos. Cuando venía usted de, hacia Santa Coloma, ¿Pensó en algún momento? Ojalá que me pregunte esto o que me preguntará? ¿Qué, qué pregunta es la que no le he hecho? Bueno, cuando, que a usted le gustaría responder. No, cuando venía hacia aquí he estado hablando con, con amigos gallegos eh, porque he porque recibido un mensaje desde Galicia. Y he aprovechado el viaje para, para hacer varias llamadas a, a gente que conozco en Galicia y para agradecerles su apoyo porque siempre nos han apoyado, para desearles, desearles lo mejor también a ellos que también viven momentos difíciles por, por la crisis económica y por la pandemia y, y todos me han dado pues, muchos, muchos ánimos y, y me han dicho que me esperan en Galicia y que pueda ir a pasear allí con mis hijos y con mi familia y con mi mujer y... <coughs> Y que esperan que Esquerra Republicana gane este domingo y nada yo se los agradezco mucho les he explicado que venía que hacia venía aquí a hacer un, un programa de radio y que, que seguro que nos escucharía mucha gente que ha nacido en Galicia y mucha gente que ha nacido en León y mucha gente que ha nacido en Extremadura o en Andalucía como como algunos de mis bisabuelos o de mis tatarabuelos y, y nada yo estoy encantado de estar aquí y ojalá pueda venir pronto porque creo que lo que digo no, no ofende a nadie y creo que lo que digo uh, es, es, es bueno uh, para que todos aprendamos a ayudarlos, ayudarnos los unos a los otros. Ojalá que este domingo la gente mayoritariamente se lo piense y vote Esquerra Republicana y podamos vernos todos en la calle pronto y sin mascarillas. Ojalá, ojalá. Y trabajaremos para que así sea y para superar esta... Esta maldita pandemia que nos ha complicado la vida a todos y que se ha llevado muchas vidas por delante. Muchísima suerte, señor Oriol Junqueras. Gracias, un placer, de verdad, un placer. Venga cuando quiera, esta es Gracias. su casa. Adiós.